Es que tenemos que saltar oportunamente. ¡Ay! ¿Qué estoy haciendo? Estoy saltando. ¡Ay! A ver, a ver. Vamos a calmarnos, vamos a calmarnos, vamos a calmarnos. Vamos a calmarnos, vamos a calmarnos, vamos a calmarnos, vamos a calmarnos, vamos a calmarnos. Y muy bien, amigos, ¿cómo estamos todos? Sean bienvenidas y bienvenidos a la parte número 6 de Donkey Kong Country 2 Diddy's Kong Quest para Super Nintendo. La parte más acá, la número 5, por el culo te la inco. Pues terminamos el mundo 3 haciendo un nivel molesto, o sea, molesto pero con música perrona. Y empezamos el mundo 4, Crazy Kremland. Y ahí hicimos un par de niveles y llegamos al tercer nivel que se llama Bramble Scramble. Que sí, es otro nivel Bramble, de zarza. Lo que significa que tenemos Sticker Brush Symphony. Y si para quien no sepa, así se llama esta canción, Sticker Brush Symphony. Espérame, ¿por dónde tenía que ir primero? Tut, tut. Pion, 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 pion. Cuidado, a la pura acá. Pom, pom, pom. No, bueno, no mames. ¡Ah, mozo! A ver, espérame, esto es muerte, ¿verdad? Sí, de cierta forma sí lo fue. Dios mío, bueno, no, sí, bueno, no sé si volver por la K, o sea, la pura K, ¿no? Aunque bueno, con eso de que andamos con las vidas mal. A ver, quiero creer que el bonus no estaba allá atrás, ¿no? Quiero creer. Bueno, aquí tenemos que ir trepando por estas lianas, lo que sea. A ver, cuidado, que aquí está el manco este. Tun, tun, tun. Literalmente un manco, ¿eh? Tun. Pion, pion, pion. No, espérame, espérame. Que no se me quiere soltar de... No se me quiere soltar. No, espérame. Este bicho es un tramposo, Pion, 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 pion. Ok, aquí, ¿qué tenemos que hacer? Ok, si tenemos que jugar con el juego, si es ser invulnerables, es muy importante ser invulnerables en este nivel. Y muy bien, ahora sí vamos a agarrar las estrellas. Ya saben que yo guardo los bonos porque muchas veces no deja volver a empezar. Pero bueno, sí, agarrar las estrellas. Ya está a punto de... Bueno, tengo que matarlos para... obtener las estrellas. Así que pues es un 2 en 1, ¿no? Y luego en el 3 hay unos bonos que están perros, feos, feos. Apúrate, ¿no? Joder, ah, squawks. Y aquí cuidado porque si te pasas un centímetro, pierdes. Tum. Bum, 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 bum. Vamos, todavía hay tiempo. Todavía hay tiempirijillo. Nos faltan 4 nomás, que son estas. Bye. Ahora, ¿para dónde, para dónde, para dónde voy? Ah, ok, perfecto. ¡Macaco! ¡Macaco! Macaca, como sea, caca. Bueno, muy bien, entonces ya aquí nos dan al loro. Gia, squawks. Uhuac, el loro lanza cojones. Sí, aquí estaba el bonus, ¿no? El que habíamos hecho. ¿Qué es esto? ¡Joder! Tienes que estar de broma que me ensarté las espinas, coño. Bueno, espero poder sobrevivir con un macaco nomás. ¡Macaco! Macaco, macaco. ¿Cómo demonios entra por ahí, No hay como un... O sea, creo que la moneda de K u otro bonus en este nivel. Es que no recuerdo si lo estoy confundiendo con otro, pero se entra por una pared falsa. Creo que en otro nivel, ¿no? Pero bueno, hay que estar pendientes de las paredes falsas, porque puede haber varias aquí. Bueno, podemos deslizarnos por el suelo, afortunadamente. Oh, bueno, esto no se le puede llamar suelo, ¿verdad? En serio, para eso vine. Ay, 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 ay. Ay, Dios mío, qué excitante está este tema. Ey, no, 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 no. Me tragué esa avispa por imbécil, coño. Joder, me atonté. Bueno, ya, no va a volver a pasar, ¿verdad? No va a volver a pasar, squawks. Te prohíbo que te andes. Mierda. Joder, este mozo. Cómo me caga este mozo, Este mozo. Joder, aquí cuidadiño, cuidadiño, loriño, escuaxiño, que esas avispas están picantes, ¿no? Voy a dar por hecho que no hay nada. Voy a dar por hecho que no hay nada. Yo mejor agarro los platanitos, plátanos y avispas. Cuidado que te van a matar. No, y no fueron las avispas, fueron las espinas. ¡Ah! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Mejor matamos al mozo. Te mato, pibe. Eu mátote. ¡Ey! ¿Hice checkpoint? No, ¿verdad? Lo más probable es que no. Pero bueno, ¿qué le está pareciendo esta serie, amigas y amigos?
Su recepción ha sido mixta. Por ejemplo, las primeras tres partes fueron bien vistas. La parte 4 no la ha visto casi nadie. Me preocupa. ¿Por qué? Y la parte 5, no sé, todavía no la subo. La acabo de grabar. Pero bueno, espero que pues, sí le den amor, ¿no? Este juego es muy bueno, se merece que lo vean. Tun, 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 tun. Denle amor a esta serie, por favor, a ver, amigos. Que los Donkey Kong son, desde mi punto de vista, de los mejores juegos de la historia, ¿eh? Por lo menos sí, yo creo que están en el top 5 de mejores juegos de Super Nintendo. Eso es mucho decir, ¿no? O sea, sí fueron toda una revolución los juegos de Donkey Kong Country. La verdad, las cosas como son, ¿no? Y quien diga lo contrario, órale. Diga, pónganme fecha y nos vemos para darnos en la cara, ¿no? LOL. Bueno, ah. Ya, bueno, si no les gustan, pues cada quien es libre, ¿no? Vivimos en un país libre. Pero, pues, ¿cómo no les puede gustar Donkey Kong? ¿Donkey Kong es amor? Pero bueno, muy bien. ¡Avispa! No, bueno, este nivel todavía está medio relajado, ¿no? La música y todo, pero luego hay unos niveles de este... Espérame, que ya se me trabo otra vez. Hay unos niveles de este estilo que luego sí se ponen feos. Tun, tun, tun. Espérame, mozo. Tururú. ¡Bum! No, perfecto. Creo que no nos esconden nada estos amigos. Solamente están ahí para cagarnos la vida. ¡Manco! ¡Manco! ¡Hue, manco! A ver, esto me huele. Que debe ser por aquí, ¿no? ¿Por qué me pondrían dos mon... ¿No? ¿En serio? Bueno, tenemos 69 coins. ¿Y la moneda? ¡Ah! ¡Apenas el checkpoint! ¡Apenas! Espérame, que creo... Miren, miren, miren. No, era saltando. Era saltando. ¡Joder! Pero loco, ¿cómo quiere...? Ok, ya, agarramos la araña. O sea, yo me encuentro una araña de este tipo en la calle y me salgo a correr, ¿eh? O sea, mira, la araña de 3 metros, ¿no? La araña fenómeno. Joder, ya, si era en este nivel. La cuestión es que tenemos que encontrar el lugar ideal para colarnos por la pared. Porque aquí, si saltamos tantito, valimos. Bueno, pues ya, completamos el nivel. Tun, 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 tun. ¿Por dónde es esto, eh? No creo que sea por aquí, ¿verdad? Pues tiene pinta, Si es por aquí, pues estoy complicándome la vida. Estoy haciendo algo que no debo. Creo que estoy haciendo algo que no debo, Espérame, ya me perdí. Ya, me... No, no. Estoy haciendo algo indebido. ¿Qué acabo de hacer? No, no. Acabo de romper esto. No, bueno, ya pasamos el nivel. Digo, no, no, no lo pasamos. Pero ya tenemos lo necesario para pasarlo. No, 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 no. No, no, no te me emociones, crack. Llevamos 11 minutos aquí. Joder, macaco. ¡Macaco! Bueno, ya estamos en el sistema de referencia XY. XD. ¡Ah! ¡Vámonos! Tixi, cuidado, te van a picar. Tun, tu cuidado, que este man tiene complejo de pirata y nos le está lanzando sus balas. Balitas, balitas. Supongo que podía conservar a Wii a Squitter, no sé por qué. Ando. No, 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 no. ¿Qué ha pasado ahí? Siempre me agarran aquí. Siempre me agarran desprevenido. Eso es. No, 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 ¿qué pasó? ¡Dixi! Pero, ¡ay, Dixie! Para cagar ladrillos, Y bueno, no hablemos del último mundo, ¿no? El mundo 6. Y no hablemos de el mundo perdido, ¿no? Que es el mundo extra, ¿no? Turu, bueno, ya no hay más que agarrar aquí, ¿no? Turururu. Este hoyo, ¿para qué es, ¿Es un byte? Eso. Ah, ok. Aquí debíamos de llegar con Squitter. Nuestra araña, ¿no? Ya saben. Tururu. Me dejo caer y otra vez somos el loro. O bueno, no somos el loro, estamos con el loro. Porque pues aquí no hay metamorfosis como en otros niveles. Turururu. Estos plátanos son un byte, ¿verdad? Tun, tun. Lo bueno es que las vidas no son tan difíciles de conseguir en este juego. Hay muchos plátanos por doquier. No, siempre me trago a este mono. On. Y ni siquiera agarré acá. Entonces pues no tiene sentido la vida, ¿no? ¡Ah! Avispa fea, avispa picante. Pion, 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 pion. No, ¿qué es esto? Les juro que yo lo hice bien esto. A ver, aquí, rápido. Go, go, go. Mierda. Ah, ah, ah. Rápido. Go, 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 go. Cuidado con las avispas, lorito feo. Tururu. Bueno, por lo menos la música hace este nivel disfrutable. Enjoyable.
tun, 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 tun. Nada más cuidado, no te pegues con el techo. Si es que se la puede llamar techo. ¡No! ¡Buitre! ¡Ay! ¡Buitrecín! ¡Jefecín! No, no, no. Este sí me va a matar. Joder, pero... Espera, están respawneando. Es que lo malo que... Luego... Joder. ¡Buitre! ¡Te prohíbo que me pegues! ¡Cabronazo! ¡Mozo! Le dije mucho mozo en este video, ¿no? Ok, go. Así. Así, así, así. Cuidado de no estamparse con todo. Por favor. ¡Kudasai! ¡Tun, tun, tun! No, no, esto es trampa, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! No, no, tengo que matarte, ja, ja, ja. ¡Ja, ja, ja! ¡Te mato! ¡Ja, ja, ja! ¿Hay otro? Sí, hay otro. Lo sabía. Si no, no, estos tenemos que matarlos antes de que sea demasiado tarde. ¡Ja, ja, ja! Porque luego te lanzan enemigos. Bueno, las puras cajas ya te matan, ¿no? Ya te hacen daño. ¡Eh! Casi me estampo con el techo. ¡Turú! Bueno, ya, ¿qué me das? Loro. Hay veces en las que se me ha quedado atorada ahí, ¿eh? Y no hay ni quien la rescate. A ver. ¡Uy! Pasamos por fin este nivel horroroso. Casi 15 minutos. ¡Qué asco! Bueno, ya. Joder, es el primer nivel apenas que hacemos. Bueno, Bramble Scramble, muerto. Hola, Funky. ¿Qué coño contigo? What the fuck, dude? Bueno, perfecto, Irguillo. Próximo nivel, Rickety Race. Oh, ah, no, Race. Y este nivel es especial. Vamos a ver por qué, ¿no? Este nivel es bonito. Pero tiene un par de detalles que no me terminan de acomodar. Creo que el primer bonus andaba por aquí. O algo así. O por lo menos aquí arriba hay algunos secreticos. Y sí, esto fue bonus, ¿no? Bueno, guardamos, aunque creo que ese sí lo podemos volver a empezar. Ok, aquí nos... ¡Ay! ¡Manny! Espérame, tengo que acabar con todos. Urururuturu. Tengo que acabar con todos, ¿verdad? Y sí, me trago. Qué lindo, a ver, vamos a ver si puedo volver a empezarlo. Bueno, pues para que vean que ahí se puede volver a empezar. Pues vuelvo a empezar, ¿no? O sea, tengo que acabar con todos, ¿verdad? O sea, creo que nos podemos dejar a uno. Que es ese de abajo, ¿no? Pero solo a ese. Bueno, solo a dos, ¿no? O sea, tenemos que matar a unos cuantos. No a todos, porque es imposible matar a todos. Pero bueno, muy bien, primer bonus acabado. Y ahora sí podemos tirarnos, boom. Ah, ah, pensaba que ya era para meterme. Ok, tenemos que acabar, espérame, que aquí hay un secreto. Para ir a toda pastilla y acabar con estos cabezas de pi. No, no vale la pena hacer eso. Correr contra estos mamahuevos, ¿no? Entonces, ¡ah! ¡Oh! Tenemos que matar. Bueno, o no necesariamente matar, pero... Y tenemos que adelantar a 10 de estos. Porque si hacemos primer lugar nos dan un premio. Entonces, vamos a ver si puedo conseguirlo. ¡Oh! Este nivel está frenético. Bueno, ya, a ese ya lo adelantamos sin tener que matarlo. Esta es la carrera suicida, ¿no? Joder, no veo nítido porque tengo que estar... No, valió. Valió. Solamente podemos chocar una vez, creo. Porque si no ya... Nos olvidamos del premio. ¡No! ¡Joder! ¡Ah! Este nivel saca lo peor de mí. Creo que ese no... Es que en sí no hace falta matarlos. Pero como se presta la ocasión... Pues a matarlos, ¿no? ¡Jo, jo, jo! ¡Pum! ¡Bye, bye! ¡Mamá huevo! ¡Bye, bye! ¡Ah! Quiero la moneda de acá. Es que a ver, aquí te dicen cuando tienes que saltar. Son... ¡No! ¡Valió, valió, valió! ¡Raza! ¡Valió! ¡Valió, raza! ¡Valió! ¡Carroza! ¡Ay, carroza! No, ya valió. No, no quiero tener que... Perfecto, lo adelanté, pero no sé si me dé tiempo de terminar de adelantarlos. Porque creo que ya estamos más o menos cerca del final de esto. ¡Ay! ¡Mierda! ¡Mierda! ¿Se van a aparecer más? Ya perdí, ya valí. Oye, no. Aunque ya apareció otro. ¡Ay! ¡Mierda! ¡Ahora! No, fatal. ¡Ay! Ok, ya agarré todas las letras. Espérame, que me faltan dos todavía por saltar. No, se me hace que ya valí. Se me hace que ya valí aquí, ¿eh? Joder, dime que no, por favor. Dime que no. Pues no, no, ya quedé tercero. Joder, quedé tercer lugar. Y pues, por supuesto, me trago una bola de mierda, ¿no? Para esto. Me. Tengo que volver a hacerlo. Y salir primero. Tengo que volver a hacerlo, mis amigos. El futuro de la compañía depende de... Puta, se me trabó el computador. El futuro de la compañía depende de esto. Así que me... Es que si nos vamos hasta atrás, podemos agarrar un potenciómetro, pero es que esto se mueve fatal. O sea, si te los matas a todos, pero se mueve fatal, ¿no? Es que cada cuánto aparecen, o sea...
hubo escasez de corredores, ¿no? La vez pasada. Ahora somos séptimo o sexto. Bueno, aquí es fácil esquivar a ese. Somos sexto, mierda. Y además es medio tramposo, ¿eh? O sea, cada quien empieza en posiciones diferentes, ¿eh? O sea, se supone que tiene que ser una carrera equitativa, ¿no? Todos empezamos desde el principio. No, cada quien empieza desde donde se le pega la gana. Entonces, a la próxima yo empiezo al final, ¿no? Y así gano. Así es medio tramposo esto, ¿eh? Rareware. Mierda, casi hago la idiotez de no saltar. Es que esto va bien rápido, ¿eh? ¡Pum! Bye, bye. Vivito. Es que apenas nos aparezcan tenemos que encontrar la oportunidad de destrozarlos. No, valió, valió. Es que este, es este, man. Es este el que me deja mal. El que me hace quedar mal. Bueno, hacemos cuarto lugar. Es que tenemos que saltar oportunamente. ¡Ay! ¿Qué estoy haciendo? Estoy saltando. ¡Ay! A ver, a ver. Vamos a calmarnos, vamos a calmarnos, vamos a calmarnos. Vamos a calmarnos, vamos a calmarnos, vamos a calmarnos, vamos a calmarnos. Ok, ya me estoy acercando a él. Poco a poco nos vamos a acercar. Mi aceleración es mayor a la de él. Fatal. No, si estuve. ¡No! ¡Puta madre, coño! ¡Por estar saltando cuando no! ¡Ah! ¡Puta madre! No me costaba tanto, ¿eh? No me costaba tanto hacer esta pendejada. Esta lesera. Segundo lugar. Bueno, te tengo que matar a ti, cabronazo. Puta maestro, lo están haciendo para que te gane siempre, ¿no? Puta madre, no tengo tiempo para acabar con este. ¡Ya! ¡Adiós, nivel de mierda! ¡Hasta el carajo! Veamos por la mitad del juego, coño. Porque son 40 monedas. Vámonos de aquí, coño. Nivel asqueroso, ¿eh? Nivel de mierda. No, qué puto asco de nivel, ¿eh? Qué maldito nivel, carajo. No tienen derecho a hacer niveles tan asquerosos. Bueno, ya, ya. Me vale pito lo que digas, Cranky. Vayas al asilo. Y a ver, también, me vale lo que tú digas, ¿eh? Swanky. Bye. Y bueno, hagamos un nivel más, ¿no? Digo, para no valer tanto. A ver, espérame, espérame. ¿Hay algo más aquí? Aquí venimos. Bueno, pues ya vámonos al próximo nivel. Mudhole Marsh. ¿Esto qué era? ¿Otro nivel de panal? Era otro nivel de panal, ¿verdad? Ah, no, de pantano. Ah, aquí parecía Sonic, ¿no? Pirirín. Pirirín, pirirín. A ver, por favor, nivel, no seas asqueroso, por favor. A ver, espérame, que este gancho me llama la atención. Tururín, tururín. Joder, las libélulas. ¡Ah, Sonic! ¿A poco no está idéntico a Sonic? No, espérame. Man, es que nunca sé cómo matarlo. Tururum. Espérame, que la canción está rara. Creo que este es el último nivel de pantano de todo el juego. Guau. No, perfecto, Me encanta cómo esquivas esto. No maté nada, ¿verdad? No, espérame, que quiero ver qué hay aquí. No puedo ver qué hay aquí. ¿En serio, Didi? Ay, maldita sea, coño. Así. En serio. Esto es un bait, ¿verdad, Nintendo? ¿Verdad, Rare? Es un bait, ¿verdad? Espérame, que tengo la sospecha. No, nada, cero. Cero bonus. ¡Sonic! ¿Qué haces ahí? Y aparte está más torpe de lo normal, ¿eh? O sea, Sonic, pero en las drogas, ¿eh? Sonic en el crico. Joder. Joder, Sonic. ¿Qué demonios te ha pasado, compañero? Así me pagas después de haberte abandonado. Porque sí, hace tiempo que ya no subimos Sonic, ¿eh? No sé. El próximo año yo creo que sí voy a subir algo de Sonic. Porque con eso que ya va a ser su 30 aniversario, pues hay que hacer algo, ¿no? Mira, esto es un... Este cofre no me voy a molestar en cogerlo. Puto cofre de mierda. Ah, ya. Ahógate, ¿no? A ver, a ver, a ver. Pensemos las cosas. Juguemos pensando, coño. No hagamos lo primero que se nos ocurra, porque así no funciona esto, man. Tun, 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 tun. Muérete, Sonic. A ver. No habrá nada aquí arriba de pura casualidad. Nada, ¿verdad? Ok. Turururururum. Tun, tun, tun. Yo creo que va a ser el último nivel que hacemos en este video, porque en serio... ¡Ay! ¡Maldita avispa! No, en serio. Lo hacen a propósito, ¿verdad? Lo hacen adrede. Lo hacen adrede. Mira tú, ahí de seguro había algo. ¿Pero qué carajo pasó aquí? Es que mira tú. Esto es un barril. ¿Qué pasó ahí? No recordaba que fuera tan asquerosamente difícil.
Y eso que todavía falta mucho para que este juego se ponga verdaderamente cabrón. O sea, hay niveles en los que te pones a llorar, en serio. Hay uno. Hay dos. Los dos últimos niveles de... No. Hay varios niveles más adelante que son una basura. Los dos últimos niveles obligatorios, por ejemplo, sí están para pensar, ¿eh? Toxic Tower y el de la carrerita esa. O sea, hay otro nivel de una carrera, solo que... Ahora, no, es que ya me confundí. Ya me confundí por adelantarme demasiado. Coño, qué asco de nivel. ¡Pum! Ya. Ven acá, Dixie. Ven acá. Ah, mira, una invulnerabilidad. Justo lo que necesitaba. Espérame. Ah, no, espérame. Esto fue... Ah, ¿la O? La O. Entonces, ¿por qué me dan esto? Pues, ¿por qué me dan esto? Oigan. No es porque saben que esta parte está cabrona. Pero mira, esto sigue. Esto seguía. O sea, ¿por qué me daban la invulnerabilidad ahí, oigan? Tururu, puta madre, malditos buitres. Igual es para sortearse a los buitres. No, espérame. Espérame, que esto se volvió a trabar. Es que mira, tenemos que... Se suicidó Sonic. Se suicidó Sonic, gente. Espérame. Tiene que haber una forma de llegar a este bonus. Ya vale, ¿verdad? Es que a ver, tengo que como que pisarlo, pero luego se tira contigo. Pero maldita sea, no me digas que voy a tener que tragar mierda con... Mira. ¡Ah, ya! Váyanse a la mierda con su video, ¿eh? Niveles malulos, ¿verdad? ¡Puta madre! ¡Sonic! Y otra vez... ¡Ah! ¡Coño! ¡Puta madre! ¡Me cagas, eh! ¡Me cagas! ¡Me cagas! ¡Puta madre! Seguro Sonic está esperándote ahí, ¿no? ¡Puta madre! ¡Ya que se acabe esta mierda, coño! ¿Qué hice yo para merecer esto? O sea, ni que estuviera difícil esto, coño. O sea, esto no es difícil. Se los juro. Y por su... Bueno, a ver. Sonic, llévame, ¿no? ¡Puta madre! ¡Sonic de mierda! Nunca más vuelvo a hablar bien de este juego, ¿eh? Nunca más. Nunca más vuelvo a hablar bien de este juego. Se acabó eso, ¿eh? ¡Puta madre! Con estos niveles de mierda, coño. Con estos niveles. O sea, ¿quién hace esto? Deberían quitarle los derechos humanos a quien diseñó este nivel, carajo. ¿En serio? Me preocupa que haya gente que piense que esto es jugable. Carajo. O sea, díganme si eso no es correcto, hacer niveles así. Ay, maldición, oigan. No puede ser que haga niveles de este tipo. Un poco de piedad, ¿no? Bueno, ya. Pum. Otro barril de K, ¿verdad? De K, de hecho. Pirulín. Es que mira, tú, ahí está el maldito Sonic, coño. Sonic en sus momentos más decadentes. Que creo que en realidad es un gato, pero bueno. Que sea lo que él quiera hacer, ¿no? No lo molestes. Joder, pero... Ay, maldito. Y luego te ponen estas lianas que son... Que están medio rígidas para moverse en ellas, ¿eh? O como se llaman esos juncos, ¿no? Es un junco, ¿no? Esto. Tun, tun. Bueno, ya. Tun, 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 tun. Con el son. No, esto fue trampa. Esto fue. Espérame, que están troleando. Joder. Bueno, una balita para que nos disparemos, ¿no? Ay, maldición. Pero, ¿por qué este nivel tiene que estar hecho así, coño? Esto no es divertido. En serio. Turururu. Espérame. Coño de tu madre. Bueno, espérame que esto se puede caer. Es que insisto, el otro nivel me dejó mal. Me dejó mal, me dejó derrotado. ¡Ah! Ya. Balita de cañón. ¡Bonus! Destrúyelo. O sea, tengo que acabar con todo lo que se mueva aquí. Joder, más encima me metes enemigos de este estilo, con esta índole. ¡Pum! Dime que no necesito más. Ok, perfecto. Está empezando a acabar el tiempo. Casi me caigo, ¿eh? Bueno, 46 monedas. Ya podríamos entrar a un tercer nivel del mundo perdido, ¿no? Pero eso lo voy a hacer en 3 años, ¿no? Lo voy a hacer en 50 años. Y ahora me falta la moneda de K. Bravo, casi la cago. Debe tener algo que ver con esto, ¿no? O estará en un cofre. Oh, sí. Mierda, casi caigo en tu trampa, ¿eh? Casi caigo en tu trampa. Mamá huevo. Espérame, ¿qué? ¿Qué pasó? Espera,
Mírame que me están molestando los Sonic. Mira, me dice que a la derecha. Ah, ya. Por esto, ¿no? Por eso, joven. Espera, este no era... ¡Ay, váyanse a la mierda! Hoy no es mi día. Ahorita debería estar jugando otra cosa. Esto, solamente cuando es tu día lo puedes jugar bien. Nada más sin lanzar con pierda. Pensaba que estaba jugando con Dixie. ¿Y saben qué? Me voy a cambiar a Dixie. Porque en serio, esto está... ¡Ay, vete al carajo! Oh, maldición. ¡Qué nivel más cagada! Toma, 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 toma. ¿Ves? No era difícil, coño. No era difícil. Espérame, esto está muy extraño. Ay, ay, ay. Sí, lo sabía. Ustedes están cansados, supongo. Están cansados de verme morir a cada rato. Yo estoy cansado de morirme a cada rato. Entonces vamos a tener que hacerlo así, ¿va? ¿Les parece? Con un save de por medio. ¿Les parece? Lo siento, pero es que esto no. No, señor. No, chamo. No. ¿Después de cuál? Viene después de la moneda de plata, ¿no? ¡Ay, por fin, carajo! Bueno, ya, se acaba este... O sea, una hora grabando. Una hora grabando, coño. Una hora grabando. Váyanse a la mierda. Adiós.